Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo quiero pedirle disculpas a los ponentes que presentaron anteriormente. Me perdí todo porque estaba ocupado armando mi ponencia. La ponencia es algo que armé aquí porque realmente la hice en base a algunas de las cosas que se han estado diciendo y algunas palabras claves en específico que he estado escuchando. Que he estado escuchando mencionar en varias de las ponencias. Que hay una cita que dice, el lenguaje es la casa del ser, es su morada, en su morada, ¿qué dice? Tiene que ser más grande, si no lo puedo ver aquí. ¿Puede ser más grande? ¿No? Bueno, ustedes lo pueden leer. Y yo voy a hablarles un poco sobre una herramienta de trabajo que utilizo bastante, que se llama la gramatología. De hecho, habrán notado en el programa y algunas otras cositas visuales que se han publicado para temas centrales el uso del compás. Y la idea del compás vino porque busqué el origen etimológico de la palabra centro. Es algo que hago usualmente cuando estoy comenzando un proyecto. Si hay alguna temática o hay palabras que describen el proyecto, busco el origen etimológico, que usualmente tiende a ser o en latín o en griego, ya que esas son las dos de las pilastras de nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces, aquí hay una definición de lo que es gramatología. ¿En serio que yo no lo puedo ver más grande aquí? Shush. No, hombre. Bueno, yo me voy para acá. Entonces, no, si me paro acá no. Ok, aquí hay algunas de las personas que han influenciado mi vida, que han utilizado la gramatología. Este de acá es Roland Barthes, que lo deben conocer. Jacques Derrida, que es un gramatólogo muy, muy reconocido y muy lúcido. J. Walter Ong, que es un lingüista, un padre jesuita que es muy reconocido por haber estudiado a fondo la evolución de las culturas orales hacia las culturas que tienen idiomas escritos y qué ocurre, le ocurre a una cultura cuando hace esa transición. Y finalmente ese es Gregory Omer, que fue mi mentor en la universidad y de donde yo aprendí un poco cómo desconstruir el lenguaje y utilizar eso para crear significados, nuevos significados o obras de arte o lo que sea. Bueno, ya esto lo reconocen. Cuando recibí el mail de Tamara, de que vamos a conversar de esto y lo otro, lo primero que hice fue buscar centro. Y me pareció bien bonito aprender que los griegos, a la puntita esa del compás, le llamaban kentron, que significa aguijón. Y yo me puse a pensar, ellos tienen que haber tenido una noción de lo central antes de haber tenido el compás. Pero cuando inventaron el compás, cambiaron la palabra antigua, o sea, yo estoy suponiendo que tenían para centro a kentron, porque es perfecto. O sea, en esos tiempos yo me imagino que era muy difícil calcular cuál era el centro real de las cosas. O sea, el centro de tu cara o el de un área. Eran todas aproximaciones, pero si tú tienes un compás, el aguijón crea una herida, un huequito que te marca el verdadero centro de esa circunferencia. Entonces eso me pareció interesante y lo lancé así como email para ver si se iniciaba una conversación en base a eso. Pero no, no pasó porque pues, cada uno va a hablar de lo suyo. Entonces yo, a manera de ejercicio, siguiendo con esta aproximación gramatológica, voy a tomar algunas palabras recurrentes en este simposio y simplemente les voy a presentar su origen etimológico para ver si se le ocurren cosas. Tenemos tema de temas centrales, que viene de tema en latín y es derivada de la palabra griega para propuesta. Pero los griegos, toda la conceptualización mentales están relacionados al espacio. Y un titenai significa fijar un lugar. Entonces, esto me parece como muy, muy útil porque cuando hablamos de lugar, empezamos a hablar de región o de espacio
y son palabras que nos conciernen. Estamos muy preocupados por qué se separa un lugar de otro, cuáles son las diferencias entre un lugar a otro. Y voy a seguir con otra palabra que también significa lugar en griego, que se llama estopos. Y ellos en esos entonces ya tenían la noción de un lugar común. Y en el contexto de la retórica, un lugar común era como una línea de argumento, ¿no? Los lugares comunes como todos debemos morir. Otra palabra, otra manera de decirlo es estereotipo o cliché. Y parece que muchos humanos, por lo menos los de cultura occidental, tienden a organizar la información de cualquier tipo en términos de categorías. O sea, nos gusta encontrar similitudes entre objetos o nociones y agruparlas para ver si ahí podemos encontrar relaciones y entenderlas mejor, pero eso viene con desventajas también. La palabra región la encuentro muy problemática. O sea, no me gusta para nada. No me gusta para nada porque implica dominio, mandato, compartimentalización, como una cosa así muy... O sea, una cosa que no me atrae. Yo no siento que si Centroamérica, en términos como de lo que nosotros hacemos, existe como región. O sea, yo creo que simplemente estamos utilizando la palabra equivocada. Yo creo que una mejor palabra para lo que estamos tratando de hacer o lo que de repente ya hemos logrado sin darnos cuenta es Cora. Y es muy bonito este término. Según Platón, es como un receptáculo, un espacio o un intervalo. No es ser, pero tampoco es antiser, sino más bien un intervalo en la cual las formas eran originalmente contenidas. Entonces no es como una cosa, un espacio, sino es como, o sea, que no es una cosa móvil, sino es como un filtro a través de la cual las cosas atraviesan. Y lo que más me gusta es que tiene matices maternales muy, muy fuertes, como un útero, una matriz. Hay algo que va a nacer de ahí. O sea, que el espacio en sí no es lo importante, sino que es un espacio que... O sea, no es un espacio, es algo que da espacio. Y Jacques Derrida utilizó Cora para darle nombre a este texto bonito. Todo esto sacado de Wikipedia. Ya saben, ¿no? Darle nombre a una otredad radical que le da lugar al ser. Derrida argumenta que lo subjectil, el conjunto de objeto y objeto en una sola forma, es como la Cora de Platón, quien propone, hay errores tipo de todo tipo, lo armé y repito, que propone que esta descansa entre lo sensible y lo inteligible, que me parece muy bonito, y que todo lo atraviesa sin que nada pueda ser retenido. Por ejemplo, una imagen tiene que ser sostenida por algo, así como un espejo puede contener un reflejo. Eso me hizo pensar en lo que estaba hablando ayer Adán Vallecido, de desempolvar los espejos. Lo que hay abajo es una obra que se llama El espejo que refleja la mirada del otro, que dice para una, no me acuerdo qué era, Viena, no, para una muestra que se llama El uno y el otro, que curó Emiliano Valdés para el Centro Cultural de España en Guatemala, que tenía que ver con la otredad. Que si ustedes se ponen a leer textos de Althusser o otra gente que ha escrito sobre la otredad, es un laberinto de espejos. O sea, yo mientras más leía, más me perdía. Y, o sea, luego, muchos meses después, cuando ya no estaba ni pensando en eso, no voy a explicar con mucho detalle, pero se me ocurrió hacer este espejo que tiene un orificio a la altura de los ojos y es como un juguete, ¿no? Tú, necesitan dos para jugar con él y lo que haces es alinear la mirada con otra persona y te ves con los ojos de otra persona y crea reacciones que puede ser desde lo jocoso hasta lo sumamente perturbante, dependiendo de cómo te sientes tú y con quién lo estás haciendo. Otra palabra que a cada rato se escucha es metáfora. A mí me encanta esta palabra. Mi profesor Gregory Olmer, él no era profesor de arte, él es de filósofo y como que literatura comparativa, crítica cultural, él decía que hacer arte es resucitar metáforas muertas. Y en griego, metáfora significa transferir. Pero en la Grecia actual, la palabra metáferen se usa como bus. Tú en Atenas agarras una metáfora, y te montas y te lleva a otro lugar. Y me parece lindísimo. Entonces,
Es importante recalcar que el bus es un sistema de transporte colectivo. O sea, en las metáforas tiene que poder cargar mucha gente a la vez. Tiene que ver más con lo colectivo que lo individual, ¿no? Y también la usan para transferencias bancarias. La palabra metáfora. Eso no es tan colectivo, supongo. O sea, ahí cuando estaba armando la propuesta, apenas pensé en metáfora, por asociación pensé en Metis. Metis es un poco más desconocida la palabra. En la mitología griega, Metis era una de las titanesas. Fue la madre y la esposa de Zeus. Pero los orales en la tradición era como la prudencia, pero también asociada con la astucia y la sabiduría. Los estoicos luego la alegorizaron y se volvió más como se volvió más prudencia que nada, ¿no? Y, estos son textos que acabo de traducir del blog de Gregory Oldman. Vale la pena simplemente leerlos, son bien bonitos. Los griegos orales le llamaron a este tipo de razonamiento metis y sobrevivió en la era de la escritura como prudencia, o phronesis, o razón práctica. Platón configuró metis como la contraparte de la razón pura o contemplativa, y su lógica de identidad organizaba la filosofía del ser. Metis es más bien la lógica del hacerse, becoming. Becoming es muy útil en condiciones de urgencia como las que tienen que ver con la ética y la política, cuando el resultado depende del criterio humano. O sea, mientras estaba traduciendo, lo estaba pensando en la ponencia del compañero de Honduras. Y el movimiento resistencia artística, ¿no? Y cómo han tenido que organizarse para poder sobrellevar esa situación. Entonces dice, un frónimos o una persona prudente es capaz de evaluar las condiciones de una situación particular de manera inmediata y, recurriendo a máximas formuladas experiencias pasadas, tomar la decisión de actuar en una manera que prevé el mejor resultado en el futuro. En pocas palabras, la prudencia es una lógica temporal. Entonces esta es la mejor parte del texto aquí. Los detalles de la prudencia metis en su versión oral son ejemplificados por Odiseo, quien depende de la astucia y el engaño para vencer enemigos y fuerzas más poderosas que él. Todos nos sentimos identificados, porque se ha hablado de las carencias institucionales, se ha hablado de la falta de todas las cosas que nos faltan y de todos los enemigos y las fuerzas que están en nuestra contra a la hora de tratar de hacer esto que estamos haciendo, que es un poco de locos, arte. O sea, ya sea si eres curador, o alguien en montaje, o artista, o como sea que estás involucrado con este mundo, hay fuerzas poderosas alineadas contra ti. Entonces, de hecho, la figura emblemática de Metis es la red de pescar. Ah, perdón, me salté una parte. El mismo vocabulario fue utilizado durante los inicios de la era de escritura en manuales que enseñaban técnicas de cacería y pesca. De hecho, la figura emblemática de Metis es la red de pescar, especialmente la red de enmaye con sus círculos entretejidos. La palabra net en network, y aquí, pues enseguida estaba pensando en la ponencia de Adán Vallecillo ayer, ¿no? Resona con esta habilidad de crear o escapar de cepos, trampas, señuelos o cualquier tipo de aporía. Es la maestría de círculos y lazos. Entonces yo siento que Virginia Pérez Ratón y muchas otras personas que han hecho labores similares, con mucha astucia, mucha sabiduría, han logrado tejer estas redes. Que nos unen. Aquí hay una imagen de una red, de un pescador tejiendo su red. Entonces, otra cosa que leí en otro texto, un clásico de Platón, que es Timeo, él habla que las redes eran casi sagradas en la Grecia antigua, porque se necesitaban tejer nudos, y los nudos es como Platón argumentaba, usó esto como metáfora, que un nudo en realidad es como volcar la realidad sobre sí misma y tejerla de tal manera que se crea un vacío, y con esos vacíos puedes capturar cosas que de otra manera no podrías. Eso me parece bellísimo. Porque el otro día estábamos hablando de que de repente hay vacíos. Hay vacíos en el ámbito, de cómo conseguir financiamiento, vacíos culturales, pero son estos mismos vacíos de repente los que nos van a ayudar. O sea, no sé, esto se lo estoy echando para ver qué piensan, pues no lo tengo muy claro en mi cabeza, pero siento que hay algo ahí en esta cosa de las redes y lo así. Entonces, un detalle de una pieza que hice con Dominique Raton,
que fueron una serie de serigrafías que se llamaron Cinco Suertes, que hicimos especialmente para la muestra Más o Menos Esperanza. Y son las maquinitas estas que... Es un boceto en realidad para una obra que quisiéramos hacer físicamente, pero la hicimos muy fino en serigrafía. Pero son las cositas estas que te, cuando llegas al supermercado, lo que, a cualquier lugar, y te, tienes que esperar, jalas un tiquetito, pero en vez de un número te saldría una suerte. Ya sea de cualquier tradición, como del I Ching, o algún proverbio de cualquier cultura. Y en este caso escogí la, lo útil de las vasijas en la nada. Para finalizar, pues. Gracias. Eso es todo. Por último, simplemente así de manera de mostrarles algo de trabajo, quería mostrarles un video nuevo que tengo con Donna Conlon, que es un video que se llama Drinking Song, y lo presentamos por primera vez en la Bienal de Mercosur, que se llamaba Geopoéticas, y tenía que ver con la construcción de lo simbólico y de la idea de nación-estado, que también ha sido una cosa que ha estado como muy recurrente en las conversaciones, en las ponencias de temas centrales. Hay que poner el micrófono cerca. Hay que poner a eso.